Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario Morning Meeting del día 25 de junio. Si me lo podéis confirmar que está todo correcto, audio y vídeo. Perfecto, muy bien. Vamos como siempre con los principales selectivos europeos. Vamos a analizar esa apertura. Fijaros en este caso cómo está habiendo correcciones, gaps bajistas en la sesión de hoy, en la jornada de hoy, en línea un poco también con el cierre del pasado viernes, donde vimos, bueno, pues un cambio de tendencia en los últimos momentos de la negociación. Fijaros cómo veíamos que empezaba a ceder el selectivo alemán, posiciones. Fijaros con la apertura de hoy, cómo volvemos a tener un pequeño gap en bajista y continúa esa presión. Analizaremos ahora en el apartado macro, pues un poco el porqué, ¿no? de esta vuelta a nube. Lo que tenemos que tener también presentes para la jornada de hoy, bueno, pues es buscar esas líneas de soporte, de acuerdo, que nos pueden ser una referencia clave para plantearnos aperturas alcistas o si por el contrario podríamos ver ruptura de esos soportes y continuación en esa tendencia bajista. Tener en cuenta, en el caso del DAX, estamos aproximadamente en la zona de los 12.500, 12.450 puntos. Estamos en esos rangos. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Bueno, se va a producir, ¿no?, una ruptura de esta línea de soporte. En caso de darse, ¿no?, de manera afirmativa, podríamos ver vueltas a la zona de los 12.330 puntos aproximadamente. Pero fijaros, estamos en un soporte bastante relevante, si nos damos cuenta. Fijaos en este caso cómo la zona que estamos trabajando ahora mismo ha actuado ya en varias ocasiones como zona de referencia tanto para soportes como para tendencias en la cotización del selectivo alemán, ¿de acuerdo? Por tanto, que tenemos que tener muy claro que ver una ruptura de esa línea de soporte estaría ya avisándonos de una posible caída de manera más pronunciada del mercado y sobre todo de ver vueltas a los 12.300 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Lo más sensato que sería, bueno, pues teniendo en cuenta los datos macro que conozcamos hoy, que no van a ser muchos, un par de sobre todo relevantes, teniendo en cuenta también lo que conozcamos a lo largo de la semana, ver si finalmente se produce en este caso esa ruptura del soporte o sobre el contrario vemos otra vez cambios e incrementos en la presión alcista, ¿de acuerdo? En general, quitando el apartado del conflicto generado por Trump en lo referente a tanto a China como a la Unión Europea como sus aliados más próximos, es la incertidumbre que más estamos o que más está impactando al mercado. En el resto de acontecimientos, la sintonía macro no es quizás tan buena como debiera ser, pero ni mucho menos es negativa. Por tanto, deberíamos haber continuado con una tendencia alcista quizás no tan prolongada, con alguna pequeña corrección, pero estamos viendo una situación de estancamiento con continuación de presiones bajistas bastante relevantes. ¿Qué podríamos o dónde colocar el stop loss para la jornada de hoy? Bueno, si en este caso lo que vamos a buscar es una zona de rebote, está claro que si vemos una pérdida en este caso de los 12.380 puntos aproximadamente, ajustándolo todavía más, los 12.000, casi los 12.400, no tendría sentido, ¿no?, continuar porque podríamos estar, como estamos comentando, viendo el principio de una continuación con objetivo de los 12.300 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, sería una buena zona para establecer nuestro stop loss si consideramos que se puede producir un rebote. El objetivo del rebote, bueno, pues lo mismo, ¿no? La siguiente zona de retesteo relevante serían los 12.650 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Hablando de un time frame más corto para la jornada de hoy, más cortoplacista, ¿de acuerdo? En el caso del selectivo español, también vamos a ver un poco más claro la apertura. Vamos a ver, estamos haciendo un pequeño problema con la conexión, ahora va bien. Fijaros en este caso cómo tenemos un fuerte gap en bajista. A diferencia del selectivo alemán, que tiene un componente automovilístico de más peso, que es lo que ha influido en la semana pasada, sobre todo los valores industriales, por lo que hemos comentado de Trump, en las correcciones no tuvo
al fin de sesión. Lo malo es que, pues, en contagio en el mercado, la apertura de la jornada de hoy, fijaros, ¿no? Un fuerte gap alcista, mayor que el de Alemania, y también vamos a líneas de soporte. ¿De acuerdo? Estrategia que podamos seguir, pues bastante similar a la que podríamos ver en el selectivo alemán, ¿de acuerdo? Vamos a buscar esas líneas de soporte y vamos a ver si se producen rupturas o si aguantamos en los niveles actuales, ¿de acuerdo? Por tanto, ver una zona de rebote en torno a los 9.600 aproximadamente, y con una zona de stop loss, de das una pérdida de los niveles prácticamente de los 9.580, estaríamos hablando de que, bueno, pues aquí ya podríamos ver un cambio claro en la tendencia o una continuación en estas posiciones cortas. ¿Qué es lo que hablamos siempre y qué es lo principal que no puede perder en este caso, un inversor? O por lo menos en mi opinión de analista, siempre hay que operar a favor de la tendencia. Es más fácil seguir una tendencia que buscar la ruptura de la misma. En este caso, lo que estamos viendo son ya prácticamente entrándonos en rangos laterales otra vez. Tenemos fuerte repunte, fijaros la corrección, otra vez vemos a rango lateral, incrementos, correcciones, o sea, cambios de presiones en time frame bastante cortos, lo que directamente nos lleva a pensar en este caso que estamos adentrándonos dentro de un rango lateral en el que es más complicado predecir con los cambios que se puedan producir. Por tanto, lo vemos reflejado en los gráficos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el principal soporte y buscar el punto de resistencia, en este caso, más claro que podamos encontrar dentro de los últimos intervalos de negociación, ¿de acuerdo? De los últimos precios de cotización. Por tanto, movernos dentro del rango entre los 9.900 y los 9.600 prácticamente sería algo sensato, ya que, bueno, quitando el punto prácticamente de principios de mayo, nos hemos estado moviendo fijaros, desde prácticamente febrero hasta el momento actual dentro de ese rango lateral. Y lo mismo, ¿no? Por el tramo más bajo hemos visto en finales de marzo alguna pérdida y a mediados de mayo algún pérdida de soporte, pero bueno, lo que vemos es un rango lateral, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que comentábamos, buscamos esas líneas de soporte, colocamos el stop loss por si hubiera una pérdida del soporte, ya os digo, diferencial claro para ver el stop loss, los 9.580 aproximadamente, y buscar que haya una línea de soporte, fijaros, los 9.600 puntos prácticamente. Luego colocar esto en los unos 20 puntos por debajo sería algo sensato, ¿de acuerdo? Objetivo, los 9.890 aproximadamente sería el primer objetivo que podríamos, 9.850, en torno a esos intervalos podríamos ver ya esos puntos de ataque. Para el FTSE, que era de los que mejor lo estaba haciendo, la corrección también ha sido bastante relevante en referencia a sus movimientos, sus últimos movimientos, pero bueno, recupera bien. Lo mismo, vamos a ver si aguanta esta línea de soporte. Trabajamos en torno a los 7.540 como zona de stop loss, lo esperaremos en los 7.560 aproximadamente, 555. Y una pérdida de los 530, pues ya nos estaría en este caso denotando que puede darse una continuación en las correcciones, ¿de acuerdo? Veremos ahora también el apartado macro de UK, aunque poca relevancia en cuanto a su banco central. No ha habido el BOE, el Bank of England, no ha habido ninguna modificación relevante. Por tanto, lo que nos comentaban era, bueno, pues una pequeña ralentización en línea también con Europa de esos datos macro, de esas mejoras en la macroeconomía inglesa. Y bueno, pues es probable que veamos alguna aproximación, pero llegar a superar máximos, por el momento lo veríamos más complejo, más difícil. Francia, fijaros, también de los que mejor lo estaba haciendo, la corrección en este caso ha sido un poco más fuerte, también más cargada de valores industriales. Por tanto, en este caso vamos a ver un comportamiento similar, es decir, vamos a buscar líneas de soporte. Podemos ver un aguante en torno que aguanta la zona de los 5.340 aproximadamente.
Zona de stop loss, lo mismo, ¿no? 5.015, perdón, 5.315 podríamos ser una buena zona. Incluso podríamos esperarlo en esos niveles, siendo en este caso un poco menos ambiciosos, podríamos ver, esperar una corrección hasta los 5.300 para plantearnos, 5.300 aproximadamente, para plantearnos ahí abrir un largo o ver si la ruptura de ese soporte es bastante fuerte y trabajar posiciones cortas. En cualquier caso, creo que la clave la encontramos muy próxima a los 5.300 puntos. Estamos ahora mismo en 5.344. Bueno, pues ver si continúa con fuerza esa pérdida en ese incremento de la presión bajista y ya buscar esa zona de soporte, siempre un diferencial más o menos, pues eso, 5.285 como zona de stop loss, si lo estamos esperando en los 5.000, en los 5.300, ¿de acuerdo? Italia, otro de los grandes perjudicados con toda la incertidumbre, en este caso en el sector bancario, con la formación de gobierno y bueno, pues, los problemas derivados que se han generado. Fijaros en este caso, no estamos hablando de que partíamos de los máximos de 24.000, estamos hablando ya en la zona de los 21.500 aproximadamente y lo que vamos a buscar en este caso, lo mismo, ¿no? Zonas de soporte o continuar con la tendencia bajista que estábamos viendo de las últimas sesiones. Parece que empieza a haber un tramo de retesteo en las últimas jornadas, hay más indecisión, fuertes incrementos alcistas, continuador de correcciones. Lo mismo, vamos a buscar una línea, una zona de soporte, podríamos encontrarla en los 21.300 y podríamos encontrarla también. Fijaros en los niveles prácticamente actuales, en los 21.450 puntos aproximadamente. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo, pero bueno, en este caso, dada el incremento en la fuerza, en las presiones bajistas, yo sería más amigo de buscar en los 21.310, 350 aproximadamente, esperar en una corrección del selectivo italiano para volver a plantearnos tomar posiciones largas. En cualquier caso, para los bajistas, los que abogáis por aprovechar las correcciones del mercado, lo mismo, utilizar un diferencial por los tramos altos en este caso, las líneas de resistencia, pues fijaros dónde estamos, ¿no? Podéis aprovechar las posiciones cortas hasta las zonas de soporte más relevantes, esperando una ruptura de las mismas. Podéis esperar esa ruptura para posicionaros cortos. Y los rangos en este caso de stop loss, pues siempre, ¿no? En este caso, fijaros, lo más sensato sería, si vemos una vuelta, sea zona de los 21.570, aproximadamente 21.600, abandonar el activo. Estamos viendo que ha apoyado la zona de soporte y que comienza, en este caso, pues un incremento en la presión alcista, una revalidación del índice y, por tanto, abandonar el mismo. En cualquier caso, para posiciones largas, esperaría una ruptura clara de las líneas de soporte a nivel general en Europa. Si vemos ahora el Eurostoxx, más de lo mismo, comportamiento muy similar al de Europa. También tenemos, en este caso, pues, apertura bajista y vamos a buscar lo mismo, líneas de soporte. Creo que lo más relevante estaríamos hablando de los 3.400, 3.380 puntos aproximadamente. Estamos ya muy próximos a esa zona de soporte, por tanto, en este caso, esperarlo en los rangos prácticamente que vamos a entrar ahora mismo. El stop loss lo podríamos colocar en los 3.300, incluso 3.380 puntos si planteamos entrar en los 3.400 para abrir posiciones largas o esperar los 3.380 como zona de soporte. Y en este caso, pues podemos colocar el stop loss en los 3.360 puntos, ¿de acuerdo? Un diferencial más o menos de 20 puntos. Con objetivo, evidentemente, de ver si se produce de manera clara un apoyo en ese soporte o simplemente una ruptura del mismo y una continuación en la presión bajista, donde podríamos, como hemos comentado, plantearnos abrir posiciones cortas. Vamos ahora, en este caso, vamos a ver los selectivos americanos. También continúan con rangos laterales. Un poco en línea con Europa, ¿no? Hemos tenido aperturas bajistas también, lo que es el futuro, pero sobre todo lo mismo, ¿no? La incertidumbre macro, pues ha generado en este caso, no consigue América
llegar a romper quitando el Nasdaq, esas zonas de resistencia más relevantes, y ya nos adentramos en este rango lateral del cual venimos desde marzo, desde inicio de año. A ver si nos carga el gráfico y lo vemos. Vamos a ver, estamos teniendo problemas con la conexión ahora mismo. Fijaros, seguimos en ese rango, nos adentramos al tramo más alto, volvemos a ver caídas, se queda en la zona de soporte, lo mismo, o aperturamos largos, objetivos los 24.890 puntos aproximadamente, o esperamos rupturas de esta zona, en este caso de soporte, que también ha actuado en varias ocasiones como zona de resistencia. Y esperamos en este caso que continúe la presión bajista objetivo los en un primer momento los 24.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, estaríamos trabajando rangos laterales. Por el momento la tendencia sería bajista. Fijaros, partimos desde los 25.400 puntos. Lo mismo, buscamos un retesto de niveles actuales, continuamos esa tendencia de muy corto plazo bajista, objetivo los 20, 24.000 puntos en este caso. Coincidiendo, fijaros, ¿no? Con esta zona de retesteo de los meses de abril y mayo prácticamente. Por tanto, quizás en América la posibilidad de tomar posiciones cortas es un poco más clara, dado que nunca se ha producido una ruptura de ese rango lateral, mientras que en Europa sí. En algunos objetivos se ha llegado a alcanzar máximos y se han roto los rangos laterales de febrero en la mayoría, descartando quizás el selectivo español, ¿de acuerdo? Por tanto, ojo a los selectivos americanos porque sí que quizás sería más claro poder aprovechar esas posiciones cortas. Fijaros cómo el S&P, lo mismo, sí que se acercó a la zona de máximo, bueno, a la zona de máximos del rango lateral, la resistencia de ese rango lateral. Lo vimos aquí, otra vez vuelve a caer y se queda en una zona de soporte bastante relevante. O abrimos largos hacia los 2.800, lo mismo en S&P también tiene un componente dentro de la variación que tiene el conglomerado de sectores, el industrial también le pesa, por tanto, ha corregido y si vemos algún rebote, pues alguna noticia positiva podría ser bastante beneficiosa junto con el Nasdaq en este caso también. Nada más enfocado el tecnológico que ha funcionado mejor, el S&P, valores más industriales, en este caso podríamos ver un rebote con más fuerza. Cualquier caso, lo mismo, trabajamos zona de soporte rangos actuales, o esperamos los largos si se da un retesteo en el nivel actual, o continuamos cortos, objetivo los 20, los 2.700, ¿de acuerdo? En el caso del Nasdaq, más de lo mismo, el que mejor lo ha hecho, rompió ese rango lateral, marcó máximos, lejos de los máximos ahora mismo nos vuelve a los 7.200, bueno, 7.177 aproximadamente. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Bueno, pues sobre todo buscar lo que estábamos comentando. Fijaros en este caso, como podríamos ver una zona de soporte clara en los 7.177, 170 puntos aproximadamente para volver a plantearnos largo. Creo que el Nasdaq sería un buen momento para volver a abrir largos de manera más clara el comportamiento que está llevando, un funcionamiento de los valores tecnológicos, creo que podría ser un buen momento para volver a comprarlo en la zona de los 7.180 puntos. Objetivo en este claro, los máximos de 7.300. Creo que es de las oportunidades más claras, largos en el selectivo tecnológico americano. Vamos a ver ahora, pues un repaso breve a la macro, que bueno, más o menos todo lo conoceréis. Primero vamos a ver de los acontecimientos relevantes, lo mismo, la situación entre Estados Unidos y China. La cosa se enfría, vemos sanciones de incluso una tarifa arancelaria del 20% de los vehículos europeos que se importan a Estados Unidos. Vamos a ver también en este caso las medidas que toma Europa también, que ya se está preparando, incluso China. Bueno, pues aquí vamos a ver diferentes ataques entre Estados Unidos con sus socios del acuerdo NAFTA, Estados Unidos y China, Estados Unidos y la Unión Europea. Va a ser un toma y daca. En este caso, bueno, pues en los diferentes, en este caso, continentes, los diferentes países enfrentados. Y bueno, pues esto ha sido el principal motivo. Ha afectado sobre todo a valores industriales, por tanto, por de ahí la caída del DAX, componente industrial y automovilístico muy importante. Ahí también hemos visto el S&P cómo corregía de manera relevante.
Por tanto, ese tipo de valores le podemos aprovechar los rebotes de cara a esta semana si hay una relajación en las tensiones, sería algo bastante relevante. Y bueno, ya en tanto, por ejemplo, los miembros de la OPEP, lo vamos a ver con el crudo, que se ha estabilizado en los $75. Ha habido acuerdo, no tan bueno como querían Rusia y Arabia Saudí, pero sí suficiente para los países, en este caso, como bueno, pues Libia, Venezuela, que no querían incrementar la producción, ¿de acuerdo? En algunos países ya se estaban preocupando del exceso en el incremento del precio del crudo. Por tanto, volvemos a ver que trabajar las posiciones largas en el crudo puede ser interesante hasta la zona de máximos, hasta esos prácticamente $80, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el gráfico. Y datos macro. Para la jornada de hoy tenemos en este caso el índice del IFO de confianza empresarial en Alemania. Creo que se habrá conocido ya prácticamente o estará a punto de conocerse, donde se espera bueno, pues una estabilización en los niveles actuales. Tenemos esta tarde las ventas de vivienda nueva, muy importante en Estados Unidos, con un ligero incremento también, tampoco ninguna sorpresa. Y luego ya de cara a lo que es esta semana, sí que vamos a tener pues movimientos importantes. Vamos a tener, por un lado, el martes la confianza del consumidor en Estados Unidos, el miércoles declaraciones del Banco de Inglaterra, los precios de bienes duraderos en Estados Unidos, las ventas de viviendas pendientes mensuales, los inventarios, como siempre, de crudo. Luego ya tendremos también, en cuanto al jueves en Europa, vamos a tener la cumbre de los líderes de la Unión Europea por la mañana, el PIB de Estados Unidos trimestral, del primer trimestre, se espera, pues no tener ninguna sorpresa, en torno al 2,2%. Y bueno, también vamos a conocer, en este caso, pues los PIBs de Gran Bretaña. Para el viernes, el anual y el trimestral, cambio en el desempleo de Alemania, que es algo de los datos más relevantes, y luego, bueno, también en Europa conoceremos los IPCs de los diferentes países entre el jueves y el viernes, Francia, España, la eurozona, etcétera. O sea que vamos a tener una semana bastante cargada en lo referente a los apartados macroeconómicos, sobre todo con datos que pueden ser un catalizador bastante bueno para bueno, pues ver ataques, no a la zona de máximos, pero sí a recuperar lo perdido por toda esa tensión entre Estados Unidos y el resto de países en estas últimas jornadas. Si viéramos una estabilización en la situación macro, incluso una leve mejoría, sería bastante positivo, ya que, bueno, como todos sabéis, pues a lo largo de estas últimas semanas se ha comentado de los últimos meses pues un leve enfriamiento de la situación en Europa, de ahí que el Banco Central Europeo no haya sido capaz de hacer una modificación relevante en cuanto a su política de tipos de interés en semanas atrás, ¿no? Por tanto, vamos a ver que salga la macro en línea con lo esperado, que es bueno, pues en estabilización en los niveles actuales, incluso algunas leves mejoras para ver recuperaciones, sería un catalizador muy importante y que no se produzcan noticias negativas en cuanto a tarifas arancelarias, etcétera, entre los diferentes países pues más relevantes o más importantes a nivel mundial, como es Estados Unidos, China y sus socios europeos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las divisas y algunas principales commodities. Bueno, pues vamos a comenzar en este caso, si queréis, con las divisas. Las tenemos por aquí un par. Fijaros en este caso. El euro libra estabilizado. Ya lo comentábamos varias semanas atrás. Fijaros los últimos movimientos. Nos vamos a un gráfico de 4 horas. Lo vemos bastante más claro. Continuamos el rango lateral, muy difícil de predecir. Por tanto, bueno, pues no hay modificación en Europa, no ha habido modificación en Reino Unido. Es probable que a lo mejor la libra ceda algo más. Pero bueno, simplemente nos movemos dentro de ese rango lateral, bastante complicado de trabajar. Fijaros cómo no hay movimientos muy relevantes. No es un activo ahora mismo interesante para aprovechar repuntes fuertes. Hay alguna corrección, pero nada relevante. Por tanto, bueno, pues movernos dentro del rango de los 0,885, los 0,87, pues sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Aprovechar dentro de ese canal alguna posible operación, pero ya digo, sería bastante más complejo predecir un comportamiento global porque no lo hay, básicamente.
En el caso de la libra y el dólar, sí que vemos, como lo estábamos viendo frente al euro también, fortalecimiento del dólar. Buscar la zona de los 1,31 sería bastante sensato, continuando pues con esa tendencia ya de medio plazo, en este caso bajista, y pues, sobre todo, bueno, pues ver, ya digo, el ataque a los 1,31 sería bastante probable, coincidiendo con esa zona de soporte, la cual no hemos logrado batir de momento. Por tanto, aprovechar esos cortos sería una buena opción, siempre y cuando también acompañe la macro y la situación global geopolítica no se caliente en exceso y veamos que, bueno, el dólar puede continuar fortaleciéndose. Ahora con las ventas de vivienda y demás, datos que vamos a conocer de PIB de Estados Unidos, puede ser bastante positivo ver un fortalecimiento del dólar todavía más y ver, pues en este caso, cómo se producen esas correcciones hasta la zona de los 1,31. En el caso del euro, ha recuperado algo desde los mínimos de 1,15, lo tenemos ahora mismo oscilando en torno a los 1,164 y lo mismo, ver un fortalecimiento del dólar podría ser bastante sensato y ver un corte hacia los 1,15 también, ¿de acuerdo? 1,155 sería lo más sensato en línea a la tendencia que estamos viendo, ¿no? Fijaros cómo ha habido alguna corrección, alguna vuelta a los 18, pero fijaros la vela, ¿no? La fuerza con la que tras la intervención de Draghi, pues veíamos que caía el euro y que se volvía a fortalecer el dólar. Por tanto, posiciones cortas en los principales pares frente al dólar y en el euro con la libra, pues estabilización, ¿de acuerdo? Las commodities los hemos comentado ya por encima. Tenemos el crudo en los 74,5, corrección hasta los 72. Buen momento para aprovechar largos con objetivo los $80. Sobrepasar ese nivel bastante complicado, dado que aunque se haya producido un incremento en la producción, no ha sido en exceso ese incremento, por tanto, no sé, no vamos a ver vueltas a, o no sería sensato ver vueltas a la zona de 70 o $65, ya que el incremento que se ha dado no ha sido tan grande como querían algunos miembros como Rusia y Arabia Saudí. Por tanto, se ha quedado bastante estabilizado. Volver a la zona de los 80, que es lo que buscan ellos, sería algo muy sensato. Por tanto, posiciones largas para el crudo. Y el oro, fijaros, a diferencia de haber actuado como valor refugio, ha sido un valor donde se ha desinvertido bastante. Hemos visto los $1.260 de la cota del oro alcanzando, fijaros, niveles prácticamente de finales del año pasado y de mediados del año pasado, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en un nivel de soporte. De no perder este nivel, volveríamos a hablar largo, si queréis, con cierto riesgo hacia los 1.281, porque la tendencia del oro en este caso es corta. Pero bueno, podemos aprovechar algún rebote hacia esa zona de los 1.280. En cualquier caso, de querer seguir cortos, el siguiente objetivo que estaríamos hablando sería, fijaros, los 1.240, los 1.240 puntos aproximadamente. En cualquier caso, utilizar stop loss, evidentemente. Si vamos a trabajar largos, una buena zona para colocarlo sería los 1.200, 1.260, incluso 1.200, 1.255. ¿De acuerdo? Si trabajamos profesional, si vamos a trabajar cortos, evidentemente un ataque de superar el rango de los 1.275 nos denotaría que sí que es verdad que podemos ver algún incremento en la presión alcista. Si lo queremos ajustar más, los 1.275 sería una buena posición. Si queremos continuar con los cortos, objetivo de los cortos, lo hemos comentado, ¿no? Los 1.245 puntos. Por último, vemos cómo el precio del bono ha cedido algo, ha caído la rentabilidad de los bonos. Algo, aún así la tendencia bajista es bastante, bastante clara. También lo podéis operar siempre, evidentemente, buen momento para volver a entrar cortos en el precio del bono. La volatilidad se ha incrementado algo en las últimas sesiones, pero bueno, más o menos se mantiene estabilizada en torno a los 13,4, 14, perdón, 13,3, 13,4, 14,3, ¿de acuerdo? Como siempre, cualquier duda podéis poneros en contacto a través del teléfono, del email. Estaremos encantados de atenderos y bueno, espero que hayáis tenido un buen seminario y que tengáis un muy buen día de trading. Un saludo desde las oficinas de XTB.